queremos hacer un pequeño acto de reconocimiento contando con una visión en primera persona. Andrés Gallego, zurea da hitza. Arratsaldeon, laguno eta mil esker egun eder honetan oinaino gerturatzeagatik. Hoy nos hemos juntado aquí gasteiztarras y arabarras de diversos orígenes, gasteiztarras nacidos aquí, gasteiztarras llegados hace décadas, gasteiztarras llegados hace años o hace meses. Nos hemos juntado aquí con la intención de reafirmar ante aquellos que pretenden la ruptura entre vecinos, vecinas, dos ideas claras, como cantaba Camarón, claras como el agua clara. Todos somos de Gasteiz y Gasteiz es de todos. Gasteiz es el centro de la llanada alavesa. Siempre ha sido ciudad obligada de paso y receptora de personas de aquí y de allá. A lo largo de las últimas décadas, esta ciudad ha crecido y se ha inventado a sí misma, con el esfuerzo, la labor, la ilusión y la lucha de miles y miles de personas. En los años 50, Gasteiz contaba con poco más de 50.000 personas y hoy, en tan solo tres décadas, para 1980, había cuadriplicado su población. En tan solo 30 años, de 50.000 a 200.000 personas. Entonces fue cuando muchos y muchas de las que estamos aquí llegamos a esta ciudad junto con nuestras familias en busca de un futuro mejor. No voy a decir que aquella fuera una época maravillosa. Vivíamos en la dictadura franquista y las condiciones eran difíciles. Pero de aquella diversidad nació la Gasteiz de hoy. La Gasteiz que con sus errores y sus aciertos ha ido creando su propia identidad en Araba y en Euskal Herria. Pero ese flujo de personas no acabó en los años 80. Gasteiz ha seguido recibiendo, si bien con mucha menor intensidad, nuevos y nuevas vecinas en estas últimas tres décadas también. Nuevos gasteiztarras que llegan con las mismas esperanzas e ilusión con las que vinimos nosotros en los 60. Las mismas que compartimos todos y todas las gasteiztarras, hayamos nacido donde hayamos nacido. Eso somos. Gasteiztarras con hambre de futuro, gasteiztarras con la esperanza de una vida mejor, gasteiztarras con la esperanza de ver nuestros derechos y los de nuestros vecinos y vecinas cubiertos. Sin olvidar nuestros lugares de origen, sin olvidar de dónde venimos, sin olvidar dónde nacimos, tenemos muy claro que somos de Gasteiz, que somos de Araba y que somos de Euskal Herria. Y queremos dejar claro a esos del PP, a Maroto, de Andrés y compañía, a esos que alimentan el racismo y la xenofobia, a esos y a cualquiera que pretendan enfrentarnos con nuestras vecinas y vecinos apelando a su raza, su religión o su lugar de origen, que nos tendrán enfrente defendiendo la Gasteiz y la Araba diversa que nos orgullece. Nos tendrán enfrente defendiendo los derechos y la dignidad de nuestros vecinos y vecinas. Nos tendrán enfrente defendiendo los derechos y la dignidad de Laila, de Maitane, de Mamadou, de Adalí, de Nabila, de Aitor, de Lucía, de Pedro. Los derechos y la dignidad de los y las gasteiztarras. ¡Gora Gasteiz anitza! ¡Gora Gasteiztarra! ¡Gora Euskadi askatuta! ¡Gora!